El Pilar, es un honor tenerte aquí ahora que tú, además de periodista, trabajas como coach y apoyas a toda la comunidad, a los individuos, los empresarios, los que tienen negocio, los que queremos superarnos para ayudar a superar a otros. Entonces, ella, además de esta misión social, tiene una misión efectiva de inspiradora y sobre todo de ser agente multiplicador, formar y educar para que otros formen y eduquen. Un fuerte aplauso para María Pilar. Gracias, feliz de estar acá con todos ustedes. Así que vivan las tertulias, que las estamos reviviendo. Gracias Enrique, Lenny, Maritza y a todos ustedes. Feliz, feliz de estar aquí compartiendo con don Luis y hablando de nuestras raíces, de lo que somos y de lo que podemos seguir aportando. Mil y mil gracias por esas palabras, Lenny. No importa dónde estemos, sin compararnos con absolutamente nadie, hoy es el día perfecto para empezar ese proyecto que tenemos en mente, para hacer esa llamada, para cumplir ese sueño. Hoy, todos arrancamos aquí. Pilar, adelante. Qué honor, gracias. Qué anécdotas tan lindas. Yo voy a compartir mis experiencias que son parecidas a muchas de las de ustedes y complementan lo que acabábamos con gran humor y sabiduría escuchar. Yo llegué a Tampa, a los Estados Unidos, hace 20 años, en 1998, y crecí en Colombia, nací en Bogotá, nos dicen rolos, cachacos. Hice mi carrera de comunicación social y periodismo en la Universidad Javeriana en Bogotá y siempre había trabajado en los medios de comunicación, en la televisión desde que inicié mi carrera, siempre con colombianos. Había viajado, había tenido la oportunidad de visitar su país bien lindo, Argentina, Chile, Venezuela, bueno, Perú, Ecuador, México. Pero cuando uno viaja, más allá de los acentos y de las diferencias, no es igual que cuando estás trabajando. Y solo había trabajado con colombianos. Había tenido un jefe filipino, norteamericano, pero más colombiano que otra cosa. Así que cuando llego acá en 1998 y empiezo a ver esa riqueza, empezando porque dejé, entre comillas, de ser colombiana para empezar a ser llamada hispana. Se pueden identificar, ¿no? Nunca en la vida me había llamado nadie hispana. Entonces me convertí de repente de la noche a la mañana en hispana. Entiendo perfectamente la categoría en la que estamos y a nivel electoral y para votar, para el censo, como fuerza, pero nosotros no queremos perder nuestros países, ¿no? Y de ahí que el decir soy colombiano, soy mexicano, soy cubano, soy dominicano, no es porque sea una ofensa que a uno le digan, ay, eres de Venezuela. No, es que soy colombiana, porque si alguien es de Australia, pues no es de Inglaterra y no es de Estados Unidos, simplemente por eso. Pero nos convertimos en hispanos acá. Y empezamos a descubrir una cantidad de palabras distintas, no solo de la cultura. Entonces, en Bogotá, nosotros a las personas jóvenes, que en otros lados le dicen sardinos o pelados, chamos, pibes, le decimos chinos y chinas, en Bogotá. Entonces los puertorriqueños me miraban como diciendo, ¿de qué habla si en Puerto Rico China es una naranja? Entonces vamos a tomar un jugo de China y yo me estoy refiriendo a una persona. Y con otras palabras, que esta palabra en Colombia no es mala, pero yo sé que en algunos países no se oye bien, pero incluso la película de tiras cómicas Ants la tradujeron como bicho, insecto, pero la primera vez que yo dije esa palabra delante de puertorriqueños y creo que incluso venezolanos, también fue como, ¿qué le pasó a Pilar? Y así tenemos muchas, porque si ustedes empiezan a gritarme ahorita palabras de sus propios países, yo aquí tengo algunas: pitillo, pajilla, torta, pastel, güey, chamo, quesudo, ratón, ay bendito. Yo había pensado en algún momento, como buena periodista, que me había inventado una palabra. Un día me acuerdo que llegué feliz y dichosa porque yo me había inventado una palabra, una de mis palabras favoritas en español es chévere, y me había inventado, yo creía, la palabra chiringa. Y resulta que me mataron mi sueño, porque chiringa es cometa en Puerto Rico, ya se la habían inventado antes. Y llegué a... En ese momento, en el 98, empezamos con Univisión.
no había noticias, aquí la cara de Tampa era muy diferente, pero ya veíamos que iba a crecer mucho a nivel de los hispanos. Y tuve la oportunidad de empezar con un equipo a formar ese primer noticiero en español en la Bahía de Tampa como directora de noticias y como presentadora. Mi acento aparentemente neutral, y nos dicen que los colombianos tenemos un buen español, y yo digo entre comillas porque pienso que todos tenemos un buen español, pero en general dicen eso. El acento neutral me ayudó para estar en las noticias y llegar a toda la gente. Muchas veces hacían hasta concursos como ¿de dónde es ella? ¿Será chilena, española? Porque en las noticias es bien neutral. Buenas noches, María del Pilar Ortiz. Pero cuando contestaba el teléfono, ahí mismo, perdí, es colombiana. Rola. No hay nada que hacer. Pero ahí, a pesar de que supuestamente el español de Colombia pues es de los mejores, tenemos tantas palabras inventadas por nosotros, entonces nosotros tanqueamos el carro y es echar gasolina, entonces no me entendían acá, tanquear. Tenemos parqueaderos en vez de estacionamientos. Nosotros nos trasteamos, ya te trasteaste de casa. Y tenemos droguerías en lugar de farmacias, lo cual con la parte histórica, pues en las droguerías venden drogas, entonces siempre nos pedían explicaciones. ¿Qué te refieres? ¿Cómo así que ustedes tienen droguerías? Pero fue en ese momento cuando empecé a crear ese equipo y tenía en un momento dado un equipo de 12, 14 personas que parecían Naciones Unidas. Era de todos los países prácticamente. Teníamos cubanos, mexicanos, puertorriqueños, venezolanos, colombianos, peruanos. Y aprendí que la palabra que me encanta y creo que tiene que ver con el éxito, no solo en español, una palabra clave es la palabra flexibilidad. No porque yo era la directora de noticias, no porque yo tenía una idea de lo que iba a ser el noticiero, que iba a llegar a una comunidad completamente diversa, con un 30% de mexicanos, 29% puertorriqueños en aquella época, colombianos, venezolanos y demás, no iba a ser a mi manera, hablando colombiano, tenía que ser abierta de mente y pensar que era de todos para todos. Entonces allí empezamos a ver, en vez de hacerlo a mi manera o a la manera de una sola persona, que si el periodista de deporte siendo mexicano se sentía mejor diciendo el equipo femenil de fútbol, estaba bien. Y si yo iba a hablar de una noticia de un equipo femenino, lo iba a decir de esa forma y estaba bien. Porque estoy de acuerdo, no se trata de aceptar en un momento dado palabras en inglés y hacer el Spanglish. Yo también soy una defensora, a más no poder, del español. Con esa flexibilidad de que a veces no encontramos la palabra. Entonces hablábamos de femenil, hablábamos de profesionista. Vienen más zafacón, basurero, acera, banqueta. Y si es baúl, es cajuela. ¿Y quién nos va a entender? A veces era como, ¿usted cómo le dice? ¿Usted qué dice? Y no sabíamos qué palabra usar al aire. Una vez teníamos una noticia que habían encontrado una víctima encima de la tapa del motor de un carro, que se llama en inglés un hood. Eso se llama un capó en Colombia. Pero entonces todos ellos dijeron, no entendemos, ¿qué es eso? Y terminamos diciéndolo a veces en inglés con dos o tres traducciones para que nos entendieran. También se trata de ser flexibles con el americano que intenta entendernos, porque muchas veces oímos que hablan de dialectos. Tenemos dialectos, sabemos que tenemos dialectos en nuestros países, pero el español no es un dialecto. Entonces siempre viene esa, con cariño y con amor, siempre les hablo de la comparación a Australia, Inglaterra, Estados Unidos, lo hablan diferente, ustedes pronuncian diferente la palabra butter, dependiendo, pero que no son dialectos. Y por otro lado, el poder rescatar esa esencia del español. Yo estoy casada con un norteamericano, él es de Boston. Yo no uso su apellido porque ni siquiera lo puedo pronunciar bien. Bruce Carter. Entonces yo, Ortiz, mejor me quedo Ortiz. Él con su pronunciación de Boston, Carter. No lo puedo decir. Y él dice, él no habla español, pero él dice, cuando yo te veo conversar con tus amigas y se reúnen y tú llegas y me dices, oh, it was a lot of fun, we were laughing. Y yo le dije, we were laughing and hua, hua, hua. Entonces me dice, what's that? What's hua, hua, hua? No le pude explicar, más allá de que más que nice es chévere, más que fun es la machera.
son palabras que suenan diferente. Hasta decir te amo tiene una vibración diferente a decir I love you cuando tú has aprendido, como en mi caso, inglés a los 30 años. Y de ahí el acento, y soy bilingüe y me enorgullezco de ser bilingüe y me hablo y doy conferencias en inglés, pero es ese ser en nuestro propio idioma, en esa lengua nativa. Ahora, de hecho, en los últimos meses he rescatado el leer literatura en español porque me había acostumbrado a leer muchísimo libros empresariales, libros de desarrollo personal en inglés, en inglés, en inglés. Y esta parte de las raíces, si no lo hacen, lean otra vez en español porque es absolutamente espectacular. Entonces, es también educarlos a ellos que somos 100% en nuestro idioma, pero podemos defendernos, yo digo que un 90% quizás en inglés, aunque no soy tan rápida y a veces de pronto los chistes no me los entienden con el acento, la pronunciación, pero hago mi mayor esfuerzo. Y de ahí, una cosa que después de que yo salí de Univision, de ser 11 años la directora y formar ese equipo que llegó a nivel número uno en los ratings, incluso sobre los noticieros americanos, monté mi empresa y me convertí en conferencista, en coach, en presentaciones, en público, enseñarle a la gente a comunicarse mejor tanto en español como en inglés, pero paradójicamente empecé con los americanos. Empecé a trabajar con ellos. Y hay otra parte de eso que hago, que es enseñar a pasar esa frontera de que no basta con traducir un folleto o hablar en español o tener un empleado que habla español para llegar a esta comunidad hermosa, rica y diversa, porque muchas veces, contestamos en español, customer service dial 2, yo hablo español, yo preferiría hablar español, pero adivina qué, yo no soy de las que marca el 2, yo marco el 1. Y si nos están juzgando porque no marcas el 2, no, aquí no llaman los latinos, no es cierto, es porque si marcas el 2 te demoran el doble y probablemente te conteste alguien que no habla muy bien español. Entonces es más cómodo marcar el 1 cuando estás llamando a un servicio al cliente, pero no nos pueden juzgar por ese tipo de mediciones. Y es esa parte cultural, ese lenguaje que nosotros usamos nuestras manos y no estamos peleando, usamos otro tono de voz. ¿Y quiénes de ustedes no señalan, por ejemplo, ese televisor con los labios? ¿Dónde está el televisor? Ahí. ¿Dónde está la puerta? ¿No? Entonces, cuando doy las conferencias y estamos educando con cariño y con amor, que ellos sepan que no es que estamos mandando besos por ahí a la loca, si es que yo digo, ahí está. Que se entienda, ¿no? Y ahí tenemos otros retos de llegar en los dos idiomas. El libro yo lo escribí primero en español y luego contraté a un traductor, a pesar de que yo hablo inglés, pero no escribo igual de bien en inglés. Y saber eso. Una persona que iba a hacerlo bien, mejor que yo. Y tienes el website en los dos idiomas y nos podríamos quedar horas hablando de más ejemplos. Pero vivimos acá. Así que, como bien decía Luis, aprender el inglés es una responsabilidad. Para mí fue primordial, más allá del acento, más allá del miedo, más allá de decir, no soy bilingüe. Hasta hace 4 o 5 años yo me lancé a dar conferencias en inglés, pensando que, uy, no, yo no soy capaz, no tengo suficiente inglés. ¿Quién dijo? ¡Qué maravilla tener un segundo idioma! Hace 4 años me escogieron para ser la presentadora de un podcast de la Asociación Nacional de Conferencistas, The National Speakers Association. Primera vez una latina que iba a tener esa responsabilidad. Y mi primera reacción fue decir que no. Porque como periodista, muy buena entrevistadora en español, yo dije, esto va a 4.000 conferencistas, oradores en el mundo entero en inglés. Inmediatamente hice la reflexión de reinventarse a uno mismo, de cuántas veces nosotros debemos vencer el miedo y decir, ¿qué le diría yo a un cliente mío? Haz lo que tengas que hacer, no te vayas a arrepentir el día de mañana por haber dicho que no. Y en algunos casos es alguien que no se siente hablando bien español, porque quizás lo aprendió acá. O sea que este mensaje va para cualquiera de ustedes que en un momento dado esté dudando de eso. Dije sí, contraté un coach y me puse a practicar. No para quitar el acento, estoy muy orgullosa de mi acento, pero para tener un respeto por la persona que me oyera y entendiera todas las sílabas que yo estaba diciendo.
un éxito total, ¿no? Y para mí una satisfacción increíble haberme convertido en la primera latina en ser la copresentadora de este podcast The Voices of Experience. Hay muchas palabras que no puedo decir, entonces si una biografía de un autor venía, le dicen, voy a decirlo y a lo mejor suena mal, se dice one sheet, y de pronto dije la mala o la buena, no sé, pero entonces yo decía one page. Y estando en Washington, recién estaba aprendiendo inglés, yo le di la cámara a alguien para que nos tomara una foto y le dije, todo está listo, you just need to... Yo quería decir focus, pero le dije F, otra cosa, y le repetí, y terminamos en la acera, en la banqueta, muertos de la risa. La ortografía nos cambia, las palabras nos cambian. Cuando voy a Colombia digo palabras que no se usan, entonces aplicas a un trabajo, te dan una posición en vez de un cargo. A veces hasta la ortografía se afecta porque escribes gobernador como en inglés con B pequeña y dudas, ¿se escribe con B larga o con B pequeña? O foreclosure, o hay palabras como alimony, affordable, que no encontramos rápidamente cómo decirlas en nuestro idioma. Más allá de todo eso, de ese español de los Estados Unidos, es sentirnos orgullosos y saber que depende de cada uno de nosotros. Los padres, sobre todo, me les quito el sombrero, tienen una gran responsabilidad, pero vale la pena. Vale la pena ese esfuerzo, así les digan stupid, de hablarles español. Porque a nivel de trabajo, a nivel de cultura, a nivel... esos niños crecen con esos dos idiomas como primeros idiomas, sin acento. O sea que ellos pueden sentir el tango o la cumbia, el te amo o el I love you, de igual forma. Entonces es muy, muy rico para ellos. Yo soy colombiana y hablo español de nacimiento, orgullosamente colombiana de nacimiento. Soy hispana de herencia, de cultura, orgullosamente hispana. Y soy americana y hablo inglés con acento, orgullosamente americana por decisión. Los quiero dejar con esta frase que el internet se la atribuye a Nelson Mandela. Entonces, pues... creo que es de Nelson Mandela, pero no sé. Vamos a ver. Si hablas con un hombre en un idioma que comprenda, llegas a su cabeza, a su mente. Si hablas con él en su primer idioma, el natal, llegas a su corazón, a su emoción. Así que, ¡viva el español! Yo pienso que un granito a la vez. Vivimos en un país distinto, tenemos oportunidades diferentes y, como les decía, esa palabra flexibilidad, sin angustiarnos y sin atacarnos, porque tal vez no vamos a cambiar todo, la manera como todos hablan, pero si cada uno de nosotros hace el esfuerzo y empieza por casa y por las personas que tenemos alrededor, pues vamos a ir lográndolo. Lo último que quería decir es parte de lo que yo empecé a hacer después de 25 años en televisión se complementa con lo que ustedes hacen, y es ese mirar hacia adentro antes que mirar hacia afuera, ese reencontrarse, reinventarse desde el agradecimiento, desde la actitud positiva. De hecho, ese es el tema del libro. Mi libro no es en español, pero no es sobre español, es sobre nosotros mismos, cómo motivarnos, cómo salir adelante a pesar de los miedos, de las dudas, de las inquietudes, sin compararnos, sabiendo que somos valiosos por lo que somos y cada día podemos ser aún mejores sin compararnos. Mil gracias por la invitación, mil gracias por la música, por la energía, por la vibración en inglés y en español. Los quiero mucho y muy, muy agradecida y feliz de estar aquí.